Hola, ¿qué tal? Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ángel. Bueno, aprovechando que tanto Óscar como yo estamos en Oviedo viviendo el Congreso de la Sociedad Española de Diabetes, hemos decidido trasladaros aquellos temas más importantes que creemos que pueden ser más importantes de todo el completo programa científico que hay. Tanto hoy como mañana os haremos este pequeño videoblog. Y el día ha arrancado hablando de tecnología. Has tenido la oportunidad, Óscar, de escuchar a la doctora Pilar Martín Vaquero hablando de tecnología en diabetes tipo 1. Efectivamente, ahí es donde me he metido yo rápidamente, porque ella es experta en últimas tecnologías y ha estado haciendo un repaso un poco de todos los sistemas que tenemos ahora y cómo la tecnología puede ayudar a todas las personas con diabetes. Ha hecho un repaso de los sistemas actuales, de sensores, de bombas, ha hablado de cómo se encuentran ahora los pacientes que llegan al médico ya con los sensores puestos, ha hecho un hincapié especial en cómo la formación es clave, formación no solo para nosotros para saber sacar partido a esas tecnologías, sino también para el profesional médico, y de la necesidad de estandarizar un poco todos estos procedimientos, de que la formación a las personas en el ámbito tecnológico sea estándar y que se pueda hacer que los pacientes tengan unos conocimientos, unos paquetes formativos uniformes para todos. También se habla de tecnología en diabetes tipo 2, lo ha hecho Marcos Pazos. Yo he tenido la oportunidad de estar escuchando a Marcos esta mañana, hablando sobre todo de la monitorización continua de glucosa en pacientes con diabetes tipo 2. Y lo que nos decía básicamente es que esta tecnología no sirve para todo el mundo. Hay muchos dispositivos diferentes, cada uno tiene su particularidad, también en glucemia capilar, y que hay que estudiar siempre primero las condiciones del paciente, el entorno del paciente, para poder tomar una decisión y saber qué dispositivo es más adecuado en cada caso. Pero me he quedado con aquello de que no todos los dispositivos valen para todo el mundo, ¿no? Efectivamente, la diabetes tipo 2 es otro mundo clarísimamente y hay muchas más particularidades, así como la tecnología. Tenemos todos muy claro que el tipo 1 es algo mucho más aplicable de manera universal. El tipo 2 ya es otra cosa diferente, aunque va a entrar y está entrando de hecho ya en los tipo 2. Pues al margen de la tecnología, de lo que también se ha hablado hoy y lo queríamos compartir con todos vosotros es de un estudio epidemiológico, el diabetes.es, que es un estudio que lleva a cabo la Sociedad Española de Diabetes, o ha llevado a cabo la Sociedad Española de Diabetes en los últimos años, y que nos ha dado unas cifras preocupantes, sobre todo en diabetes tipo 2. Ese estudio dice claramente que más de 1.000 personas al día debutan con diabetes tipo 2, lo que supone que casi 400.000 personas al año. Es la primera fotografía, después de muchos años, de una realidad contundente. Sí, el anterior estudio ya nos daba unas cifras que ponían un poco los pelos de punta, hablando de aquel casi 14% de la población adulta. Este estudio arroja esa cifra, ese titular de personas al día, de todas estas personas al día, y hay que pensar que hablan solo de tipo 2, lo cual quiere decir que el problema no solo no se ha detenido, sino que sigue aumentando. Entonces creo que hay que actuar rápidamente porque es un tema que sigue creciendo. Sí, sí, apelaban los profesionales sanitarios en este congreso a que sean las administraciones públicas, las administraciones sanitarias las que tomen realmente las decisiones para una vida más saludable de toda esta cantidad de gente, que es muchísima gente la que debuta todos los años y que comparado a nivel europeo estamos a la cabeza. España es uno de los países que está a la cabeza en tasas de obesidad y evidentemente en debuts en diabetes tipo 2. Es una mala información. Y queremos concluir hablándoos de la ponencia que ha tenido lugar por la tarde con Merce Vidal y Maite Penalba, donde se hablaba de la adolescencia, un capítulo fundamental en el control de diabetes, el que hay que tener en cuenta, Óscar. Pues sí, las personas que hablaban de esto son unas grandes conocedoras de la educación terapéutica, digamos que pioneros en España, allí en Barcelona, en formar al paciente y en darse cuenta de que la educación en la persona con diabetes, especialmente en tipo 1, es clave y es un pilar fundamental tan importante como pueda ser la medicación, ¿no? Y sin duda es algo que está presente en todos los programas año tras año e intentar imbuir en los profesionales la importancia que tiene la educación en los pacientes y por supuesto los profesionales que deben ser conscientes de que hay que formar al paciente adecuadamente e insistirles en ello porque es clave. Y por no repetirlo más veces no deja de ser menos importante, hay que seguir con esta misma cantidad. Efectivamente, todos los
los años vemos que dentro del programa aparece la palabra formación, educación, etcétera, de varias maneras, pero siempre este concepto y está ahí y hay que seguirlo recordando. De hecho, quiero apuntarte también con respecto al tema de la tecnología. También se repite mucho aquello de que sí, que efectivamente estamos hablando de grandes tecnologías que mejoran la calidad de vida de las personas, pero que no nos olvidemos que hay una parte muy importante que es saber utilizarlas, estar educados con respecto a eso. Eso lo decía hoy la doctora Martín Vaquero, eso lo he dicho yo muchas veces, yo no soy ningún experto, pero lo tengo clarísimo, igual que yo, muchas personas, pacientes, que también son usuarios intensivos, digamos, de las tecnologías, y que te das cuenta rápidamente de que esto tiene mucho potencial y de que no se está aprovechando al 100%. Podemos sacar más partido para nuestra mejora de calidad de vida y para la mejora de la diabetes, porque desde el primer momento que tienes una tecnología de estas, tu calidad de vida mejora, pero tu diabetes puede mejorar si vas más allá. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar todos. Con ese mensaje nos quedamos. Estos son los tres temas del día de hoy, de este jueves, de esta primera gran jornada del Congreso de la Sociedad Española de Diabetes. Mañana, si te parece, vemos qué es lo que nos cuentan y se lo volvemos a trasladar a nuestros espectadores. Nos vemos mañana. Gracias, Óscar. Un saludo.